hubo una vez en antaño una leyenda. Una leyenda que narraba cómo un reino muy lejano llamado Hyrule era devorado por el terror y maldad que imponía el príncipe de la oscuridad, Ganon, el cual robó la Trifuerza del Poder. La princesa Zelda rompió en 8 fragmentos la Trifuerza de la Sabiduría, para así evitar que Ganon se hiciera con ella. Después de haber sido secuestrada por el maligno y sus esbirros, Link deberá recuperar los fragmentos de la Trifuerza, para así salvar a la princesa Zelda y al reino de Hyrule. Una vez sucedida la inminente catástrofe, Zelda ordenó a su aya Impa que vaya tras la búsqueda del héroe legendario, que fuera capaz de cumplir su misión de recuperar la Trifuerza. Pero Impa es atacada por los Moblins bajo las órdenes del hechicero malvado. A su vez, de repente, un misterioso muchacho que responde al nombre de Link la salvó. La anciana le explicó su cometido, y nuestro héroe no dudó ni un instante en emprender su épica aventura. Así es como da comienzo una de las mayores y más veneradas sagas de Nintendo, The Legend of Zelda. Link y el universo de Hyrule nacieron por obra y gracia del celebérrimo Shigeru Miyamoto en 1986, el cual fue el punto de partida de toda una nueva era de aventuras que marcaron toda una época. Una vez conocido nuestro objetivo, nos pondremos en marcha tras la búsqueda de los 8 fragmentos de la Trifuerza de la Sabiduría, pero no sin antes armarnos para enfrentarnos a las terribles fuerzas malignas que nos esperarán allí fuera. Tendremos que explorar y avanzar por el vasto mundo de Hyrule para encontrar las localizaciones de dichos fragmentos, pero ¿dónde están? Ese es el verdadero reto del juego, el tener que encontrar a personajes que mediante pistas nos orienten, mediante objetos especiales descubrir áreas secretas o por nuestros propios medios. En su versión original, contábamos con un mapa impreso junto al título que hacía más clara la visualización del reino, ya que por esa época era técnicamente imposible recrear el mundo entero en forma de mapa como ya se podía ver en sus futuros juegos. Pero para que la gente no se rinda y previendo esta situación, podemos contar en la versión de Wii U con el navegador para encontrar dicho mapa, o también con una realmente atenta y servicial comunidad de Miiverse que rápidamente da respuesta a nuestras dudas. El mundo de Hyrule está repleto de trampas y enemigos que abatir, pero si también somos aviesos podremos hallar zonas ocultas en las que podremos encontrar más corazones para aumentar nuestros puntos de vida, rupias extra, objetos especiales que potenciarán y facilitarán los combates, como las bombas o el arco, y otros que poseen características especiales, como la vela, que iluminará las zonas más oscuras de las mazmorras a la par que herirá a nuestros enemigos. Al ser un mundo libre y que podemos explorar a nuestro antojo, también son así sus mazmorras, por lo que se puede dar el caso de que nos adentremos en una mazmorra en la que prácticamente no podamos hacer nada, ya sea por escasez de inventario o porque nuestros enemigos son muy superiores a nosotros. Tendremos que ser muy hábiles ya que frente a la sala donde esté el fragmento de la Trifuerza, la custodia un poderoso enemigo final que hará todo lo posible para que perezcamos en el intento, por lo que más vale que dediquemos un poco de tiempo a explorar Hyrule y equiparnos bien antes de adentrarnos a lo desconocido. La única orientación que tendremos para averiguar si es la mazmorra que debemos completar es que en la esquina superior izquierda nos indicará con un número al nivel que corresponde. The Legend of Zelda es una aventura que nos obligará a examinar el juego por completo, ya sea en la búsqueda de corazones, objetos o la Trifuerza. Y para que no se nos haga tediosa esta tarea, contamos con una banda sonora del juego mítica y reconocida por su gran compositor, Koji Kondo, creador a su vez de las canciones de Super Mario Bros., que logra darle un tono aventurero y motivador al reino de Hyrule, y una tétrica melodía que nos ambientará las misteriosas mazmorras. Y por si todo esto pareciera poco, el juego además ofrece la posibilidad de jugar una segunda partida una vez acabada la historia, en la cual el diseño de las mazmorras cambia por completo, siendo todavía más complejas si cabe, además de que algunos de los objetos del escenario cambian su localización. Con todo esto, esta segunda partida es más difícil que la primera, por lo que la durabilidad del juego se complica, siendo así uno de los juegos más duraderos de todo el catálogo de NES. The Legend of Zelda es un juego lleno de curiosidades, de las cuales te contamos algunas de las muchas otras que hay, como por ejemplo... ¿Te suena esta canción? Es exactamente la misma canción que empleamos en el juego a tocar la flauta mágica, y que a su vez encontramos como fragmento en los títulos de inicio de Zelda, Ocarina of Time. El libro mágico que podemos obtener durante esta aventura es un sprite rescatado del primer juego que desarrolló Miyamoto en Famicom, llamado Devil World, cuya similitud es que ambos libros sirven para aniquilar a demonios y monstruos. The Legend of Zelda, en su versión de Famicom, un enemigo llamado Pulse Voice podía ser eliminado a base de golpes o mediante un grito ante el micrófono del mando secundario de Famicom.
The Legend of Zelda es sin duda alguna una de las grandes obras maestras que aparecieron en NES y que a día de hoy se sigue considerando como tal. Es una gran aventura que, a pesar de haber envejecido con el tiempo, sigue siendo una aventura memorable, con una dificultad más que aceptable y, como no, ideal para revivir la nostalgia de la primera hazaña de Link. Si eres un gran fan de las aventuras y te gusta explorar mundos peligrosos, no lo dudes, adéntrate en The Legend of Zelda. Por cierto, ¿es peligroso ir solo? ¡Toma esto!